sillón tiene consecuencias serias. Número uno, no se asuste, pero tenga cuidado. Regla número dos, diviértase. Regla número tres, juegue. Bienvenidos. En una academia rabínica de Jerusalén, hace unos 100 años, un maestro tararió una melodía jasídica y les dio a los niños la tarea de escribir un verso que se adapte a la melodía. Un niño de 12 años ganó el concurso con su poema, Kabbalah. Es la canción judía más famosa del mundo, cuyo título significa Alegrémonos. Este es el día que hizo el Señor. Gocémonos y alegrémonos con él. Thank you.
Sánchez. Bueno, estamos acá, como todos saben, presentando el disco nuevo. Un tema en particular que la verdad que desde que lo compusimos sonaba con la voz de él. Así que un fuerte aplauso para Leo García. Un segundito. Acá estamos. Un placer estar contigo, Lourdes. Bueno, nos dimos un par de gustitos en este disco. ¿Arrancamos? Espiral.
Es más fuerte que yo, boludo. Es para bardo. No, la verdad es... Las dos son fuertes. Estamos lindas. ¿Me está pasando bien? Bueno, quiero presentarles a unos amigos. Natalia, un aplauso. Y este tema, la verdad que habla de lo que me viene pasando hace un montón de tiempo, que es que siento que todo es como una rueda y todo lo que va pasando y cómo uno va actuando, cómo uno va haciendo, tiene sus resultados, para bien o para mal. Y todo vuelve.
que ya me han visto, no tengo mucha memoria, por eso siempre lo he preguntado. Y bueno, este tema habla justamente de eso, de mí, de mi parte ovni, de mi genes de y bueno, se trata de que a veces pasan cosas que... ¿No? Que a veces pasan cosas que nos hacen sentir de otro mundo. Yeah.
Esa hora.
Sí, eso se puede. ¿Eso se puede? No, se puede. Thank you.
les haya gustado. ¡Sí! ¡Cuéntate más, Mátira! ¿Cómo? ¡Cuéntate más, Mátira! ¡Vamos, Dani! ¡Súper amor! ¡Qué lindo! Todos tienen título como de lo que va pasando. Quiero agradecerles porque la verdad que ya casi todos saben que ha costado bastante llegar a esta etapa. Así que la hayan podido compartir conmigo, chicos de las telas, del trapecio, Poggi, no quiero olvidar de nadie, y los chicos de la banda, la verdad que productores del disco, hay mucha gente por mí en las familias, que la verdad ayuda mucho. Gracias por todo.
Claro.